El guerrillero de las FARC, Facundo Molares, fue trasladado desde el hospital japonés hasta la cárcel de Palmasola para cumplir con detención preventiva. El abogado denunciante pide que sea recluido en una cárcel de máxima seguridad. Bajo custodia policial, el guerrillero de las FARC, Facundo Molares, fue trasladado a la cárcel de Palmasola. La policía desde el pasado viernes tenía en sus manos una orden para que Molares sea remitido al penal. Sin embargo, esto no fue posible debido al delicado estado de salud del acusado. Ya ha sido trasladado a la cárcel pública Palmasola, pero en la cual nosotros alertamos y le hemos puesto en conocimiento al señor juez, incluso la policía tiene muy conocimiento porque tiene alta peligrosidad esta persona. Dijo que 3 días antes había venido a instruir personas acá, a instruir en personas en acto de terrorismo, en acto de guerra. Habló de que ha estado en 2 a 3 guerras, decía él, que ha estado presente. Y entonces nosotros detectamos ahí la peligrosidad. Pedimos nosotros de que debería ser trasladado a una cárcel de mayor seguridad, que debería ser Chonchocoro. Saúl Montaño, abogado defensor de las víctimas en Montero, mencionó que varios dirigentes del movimiento al socialismo están involucrados de manera directa e indirecta con los denominados narcoterroristas que llegaron a Bolivia en los días de conflicto social. Tenemos nosotros que tiene que ser ubicado esta persona aquí, que nosotros estimamos que ha sido uno de los financiamientos, a Paolo Mojica, al Pacino. Tiene que ser ubicado esa persona, que de aquí vamos a salir con nuevos elementos constitutivos para determinar la veracidad de los hechos. El grupo ese Azul del Oriente fue armado este grupo para nada más que estar antes de las elecciones, estar a ellos preparándose para hacer este grupo juntamente con otras personas más. Intentamos conversar con el aludido vía teléfono, sin embargo esto no fue posible, ya que supuestamente la persona mencionada se encuentra de viaje fuera de la ciudad.